agotador. Tengo que trabajar todo el día. Si no ganara lo que quiero, estaría en otro trabajo. Pero tendré que aguantar más. ¿Aló? ¿Aló? Ah, sí, amor, estoy en el trabajo. Dime, ¿qué pasó? Ah, sí, claro, están en mi escritorio. Lo dejé en las nóminas, me dices, ¿no es cierto? Sí, para tu hermana y para tu prima. Están en mi escritorio. Búscalas. ¿Ya? Sí, traigo tarde, ¿verdad? Es que tengo harto trabajo. ¿Qué? ¿Un vestido nuevo? ¿Por qué? ¿Y el que te compraste? No, no puede ser, no. Ya, bueno, te voy a enviar. Pero, amor, tienes que ser discreta, no gastes mucho. ¿Ya? Te voy a enviar. Ahora mismo también. Ya, gracias. Sí, yo también. Mucho gusto. Chao. Ah, no puede ser. Bueno, para lo que tengo que trabajar. Buenas tardes, señor Oscar Yupanqui Cuba. Buenas tardes, sí. Mi nombre es Edson, soy inspector del Ministerio de Trabajo y vengo a hacer una inspección de rutina. Hemos estado viendo con relación a la SUNAT, cómo está llevando su contabilidad y hemos encontrado algunas irregularidades. Es por eso que necesito yo ver sus documentos y sus libros contables para poder colaborar estas irregularidades que se pueden encontrar, ¿no? No sé si me pueda facilitar ahora todos sus documentos. Ay, disculpe, pero desconfiar de mí, yo trabajo acá años y todo lo tengo en regla. Claro, yo le voy a facilitar el documento, solo que tendré que darme un plazo de una semana porque mi secretaria está de viaje y ella va a poner muy bien lo que usted necesite, entonces. Sí, señor, pero como es una inspección de rutina, yo necesito lo que ahorita tiene para poder estar avanzando. Ah, a ver, claro, yo acá sí, aquí está. Pero, como le dije, para que todo esté bien, mi secretaria llegue una semana y no sé. Creo que es impropio desconfiar de mí que he trabajado tanto tiempo y todo. Pero, señor, no es una desconfianza, sino que es una inspección de rutina. Usted, como empresario, como gerente de la empresa, me tiene que facilitar los documentos. Esto lo debe tener en orden. No es algo que me pueda dar de un plazo que usted diga, ¿no? Tiene que ser inmediatamente. Bueno, disculpe, aquí están mis... Mire, señor, como lo habíamos tenido en cuenta aquí en el documento, esto está muy irregular, señor. No puede ser, debe haber un error o algo, todo debe estar bien. Bueno, señor, solamente venía a constar, yo le dejo su constancia de que lo he revisado y que sí, efectivamente tiene bastantes irregularidades y usted se tiene que presentar en el ministerio para poder regularizar sus documentos. Que tenga buena tarde, señor. Ok, buenas tardes.